Escuchar la lluvia es el mejor relajante que existe, pues a diario se vive con una cierta carga de estrés causada por el tráfico, el trabajo y la distancia entre un lugar y otro. Es allí donde resulta apreciativo escuchar el sonido del silencio. El ser humano se caracteriza por ser emisor y receptor de información, despertando uno de sus sentidos. Si hicieras el experimento de cerrar tus ojos por un instante e imaginar el momento más feliz de tu vida o de estar en tu lugar favorito, de seguro tu mente empezará a escuchar los sonidos que allí albergan y te causarán emociones. ¿Qué sonidos lograrías recordar? ¿Qué tal a todos? Mi nombre es Fernando Alfonso. Bienvenidos a un nuevo capítulo del Magazine Vecine. El día de hoy los saludo desde la calle 19 con carrera tercera, lugar exacto donde se encuentra esta escultura, escenario en construcción creada por el cartagenero Osvaldo Maciá. Esta escultura quizá es la más representativa en términos de sonido en la capital bogotana, pues tiene la capacidad de recoger y amplificar cerca de 1900 sonidos que emiten las aves circundantes de Bogotá y los cerros orientales. Y es que así es el diseño sonoro. Tiene una magia y un campo bastante amplio con el que se puede jugar y reconstruir el sonido para llevarlo al mundo audiovisual. Y qué mejor que Alejandro Gómez Upegui y Andrés Montaña, dos personajes muy reconocidos en el mundo audiovisual, que nos van a contar su experiencia en la dirección del sonido. Así que vamos a oír lo que tiene por contarnos. Yo nací en Manizales, Caldas. Mi familia toda es antioqueña, en Medellín, y he vivido acá desde chiquito. Sé que podría estar con una mujer más joven, pero me eligió a mí. Desde chiquito he tenido como esa conexión y esa cercanía con la música. Estudié música desde chiquito, en el conservatorio. En el colegio también tuve un grupo de rock. Entonces, bueno, esa época adolescente que estuvo buenísima. Desde chiquito viendo cine, La Guerra de las Galaxias, todas esas películas, yo era fascinado con lo que implicaba el sonido. Empecé a estudiar música, estudié guitarra clásica, estudié composición, un poco de composición, de dirección y al final me metí por el lado de ingeniería de sonido. Siempre tenía también como la cercanía con la tecnología y me encantaba lo que era tecnología orientada hacia sonido y hacia imagen también, ¿no? Entonces, sonido para imagen y música para imagen. Esa música la secuencié, la hice en un programa que se llama Logic, que eso es de Apple, que me permite escribir música. Los sonidos vienen de otro programa, de una casa que se llama East West, que ha desarrollado timbres de instrumentales muy buenos. Entonces ahí tengo toda una orquesta. Y lo bonito de ese programa, de ese plugin, es que puedo tener articulaciones de los instrumentos. Antes, 10 años antes o 8 años antes, uno tenía que tener un equipo. Y el equipo era una cosa grande, importante, costosa. Esa luz del faro alumbra más de 50 kilómetros a la redonda. ¿Y alguien sí la ve?
Si no lo hubieran visto, quizás no hubieran llegado acá. Resulta que ahora no, ahora es muy barato. Y ahora tú puedes trabajar y hacer postproducción ya para televisión, en estéreo, con un software legal que se llama Pro Tools y te vale una licencia $20-25 al mes, $22, o sea, es una cosa, y es barato, es económico, o sea, está al alcance. Que eso es una condición que pone en riesgo la vida. Soy sonidista, realizador audiovisual. En este momento soy instructor del SENA para el programa de cámara y fotografía y sonido directo. Luisa es un proyecto, una coproducción internacional entre Colombia y Venezuela que se empezó a filmar en el año 2011. Fue un reto, fue mi primer largometraje como director de sonido. 300 extras, a veces 12, 17 micrófonos, largas horas de rodajes, rodajes con caballos, armas de la época, combate escénico. Entonces fue un reto que me pareció muy, muy chévere de asumir. ¡Ahora griten! ¡Que ha muerto el perro de Juan Bautista! ¡Vamos! ¡Ha muerto! Sí, hay algo mágico y que es lo que a mí me atrapa en el cine y sobre todo en el documental, y es poder, uno, capturar la realidad tal cual como está y hacerla grande, hacerla mágica, ¿sí? Eso me parece muy chévere. He estado varias veces solicitando este medicamento de cancerología. Me mandaron para Kennedy. De Kennedy me mandaron para aquí, para las Américas. Me gusta mucho el contacto con la gente. Sí, tener la oportunidad de cambiarle la vida a alguien, de apoyar en un proyecto productivo de alguien, de sumergirse en el universo de una familia que está pasando por una dificultad, digamos como en paciente, que fueron casi 6 meses conviviendo con esta familia que inevitablemente iba a tener que vivir un suceso fatal. Según los recursos que ya hay de sonido directo, yo puedo disponer también de un nuevo diseño sonoro. Entonces, yo veo el corte final, analizo qué falta, si hace falta, si hay que hacer foley, si hay que grabar nuevos ambientes. Sí, lo que pasa es que a mí ya se me está terminando también el medicamento y ya son los dolores tremendos. Hay que hago. El sonido es infinito. La captura de sonido tiene una posibilidad infinita. No es lo mismo que con la cámara. Con la cámara tienes lo que tienes en el cuadro y ya. Con el sonido yo tengo un universo infinito. Entonces me da la posibilidad a mí como artista de proponer, de crear. Yo trato de siempre de capturar la mayoría de recursos en el sonido directo para que los directores en postproducción tengan mucho material y puedan resolver sus asuntos narrativos desde ahí. Entonces yo sí los invito a que profundicen, a que busquen tener más experiencias sonoras, porque van a enriquecer mucho más sus productos y la industria lo exige, que sea de más calidad. ¡Viva Venezuela libre! Soy un bogotano de 35 años, músico, ingeniero de sonido, y me dedico al sonido audiovisual hace más o menos 15 años. Arbolito, convertite en casa. Al sonido audiovisual me refiero a diferentes etapas de lo que es hacer sonido para una pieza audiovisual. Yo principalmente trabajo en cine, entonces los diferentes oficios o roles que desempeño en mi trabajo de sonido audiovisual son como sonidista en directo, es decir, encargado de la grabación de sonido en el set durante las filmaciones de las películas o series, bueno. Diseñador de sonido, que es la parte más enfocada en postproducción y también relacionada como con el diseño conceptual del sonido de una película. Trabajo la mezcla, que es el proceso de finalización ya antes de llegar a los diferentes medios de proyección, de exhibición. Comencé a enfocarme y a buscar más
mi espacio en la realización cinematográfica, que era realmente mi interés. Entonces, ya en mi etapa de realización de cine, he trabajado en qué proyectos. Bueno, he tenido bastante fortuna de conectar con unos realizadores muy pilos y proyectos muy chéveres. He trabajado en algunas películas con Rubén Mendoza. Trabajé en Memorias del Calavero. ¡Pueblo, tenéis hambre! ¡Trabajen, triple y cuatro! Es una película que rodamos en el 2012 y se estrenó en el 2014, la que hice sonido directo, hice diseño de sonido y parte de la composición de la música para esta peli de Rubén. Yo grabé un disco cuando estaba en el colegio y en esa época grabamos un disco en cinta de carrete abierto. Como que la experiencia de pasar de llevar el instrumento todo el tiempo a clases y estar como súper juicioso en clases de música y después darse cuenta que podía grabar, para mí eso fue como algo que me movió como a la pasión de estar metido en un estudio de grabación haciendo música. Siempre quise como tener un espacio bien diseñado para hacer música. AudioPost nació inicialmente con la idea de producir música original para cualquier proyecto audiovisual. Nosotros ahorita, pues, los proyectos que desarrollamos más que todo son músicas originales, pero no solamente la música, sino que hacemos todo el paquete de servicio de audio, desde el sonido directo hasta la postproducción y finalización de audio de cualquier comercial. El principal reconocimiento para el estudio como tal fue una campaña que hicimos de un cliente que se llama Por Colombia. Con ellos hemos hecho una campaña muy musical siempre desde el principio, como que toda la idea gira alrededor del humor y alrededor de la música. ¿Y a quién no le gustan? Y esa campaña recibió varios reconocimientos, entre esos se ha ganado dos veces premios EFI. Esa campaña también ganó el Top PIM del 2016. Digamos que todo nos ha llevado a trabajar para la publicidad más que todo, pero pues nos hemos esforzado mucho en hacer proyectos más artísticos. Habíamos decidido de dar un enésimo taglio a la nuestra historia. Me despierto. Un corto muy chévere porque no se hizo sonido directo, entonces tuvimos que reconstruir todos los ambientes, los folies, doblamos. Y pues fue un trabajo muy bonito porque, pues, más de contar una historia, es un poco más un trabajo más artístico. Espero que ojalá nos visiten. Estamos siempre como buscando gente que tenga proyectos en su cabeza o escritos o en cualquier cosa que nos pueda dar a nosotros una idea y a partir de esa idea pues hacerla que suene. Ese es nuestro eslogan. Aquí las ideas suenan. Tráiganlas y trabajemos juntos. Entonces tengo ambiente, diálogos, la locución, música. ¿Cómo va a sonar esto? ¿Qué va a ser? ¿Es una música triste? ¿Es una música que le va a dar una felicidad? ¿O va a ser una cosa por debajo imperceptible pero le va a acompañar? ¿O en qué punto se va, en qué punto va a ayudar a que la tensión se incremente para que crezca? Papá, esos no son los que vinieron la otra vez. Yo los conozco, ¿cierto? Yo no me voy a mover de aquí. ¿Sabes de pistola? Cuando llega el material, llega únicamente y exclusivamente el diálogo, la narración. Y todo lo demás está pelado, no hay nada. Entonces es una belleza porque usted empieza a decir, ¿yo qué voy a meterle a esto? Vení, relájate. Con este golpe ya acaba todo. La otra cosa, el foley. El foley es la acción
en sonido. Oye, Nieves, ¿sabes qué? Ni pienses que te voy a dejar con tu madre, ¿sabes? Oye, ¿a ti qué te pasa? ¿A ti qué te pasa, hermano? Cuando llega el material, llega solamente el diálogo. Pero, ¿qué pasa? Si usted está con un periódico, pues el periódico suena. Si usted va a caminar y está caminando sobre arena, la arena suena. A mí me parece importantísima la experimentación. No limitarse a hacer como lo normal y ya, y experimentar. Y esto es mucho a prueba y error. O sea, yo creo que de esto nadie tiene la verdad absoluta. En el tip del día de hoy vamos a hablar de las condiciones indispensables para que el registro de audio sea de mejor calidad. El elemento número uno tiene que ver con identificar la fuente. Cada vez que llegamos a una locación, el realizador audiovisual, el productor de audio, la persona que hace el sonido directo, debe identificar todas las fuentes sonoras. Por ejemplo, en este momento cruza un avión sobre el lugar donde estamos realizando este registro. Pero a la misma vez, en el costado izquierdo, a mi mano izquierda, hay una feria donde tienen música, y en el costado derecho cruza la calle 84, que es una calle que tiene tráfico pesado. Al momento de identificar la fuente, también es muy importante que uno tenga un momento previo para hablar con el actor o para hablar con la persona que voy a entrevistar. En el momento en que yo instalo el micrófono inalámbrico, es el momento justo para que yo pueda saludar a mi personaje. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo te fue hoy para llegar aquí a este lugar? Bien, bien, estaba lloviendo. Es decir, yo produzco una conversación con la fuente que voy a registrar y aprovecho ese momento para percibir cómo se produce la voz. Hay personas que arrastran las heces, hay personas que hablan entre los dientes, y eso me permite definir qué características va a tener el tipo de microfonería que voy a utilizar. Además de eso, dependiendo del tiro de cámara, voy a definir si el micrófono va a estar en el centro, a la izquierda o a la derecha del personaje, dependiendo del encuadre que vayamos a utilizar. Finalmente, después de haber identificado la fuente y haber posicionado el micrófono, vamos a hacer el registro. Bien sea que capturemos el sonido en una grabadora digital o en un sistema análogo, debemos tener en cuenta, uno, la calidad. Para realización audiovisual normalmente utilizamos formato .wav en 48.000 Hz a 24 bits. Y la estructura de ganancia es muy importante. Identificar que la sensibilidad de la grabadora, la sensibilidad del micrófono, sea lo suficientemente alta para tener la menor relación entre la señal original y el ruido. Se trata de tener el mayor techo posible sin que entremos en distorsión. Si es una grabadora digital o si es un sistema de registro análogo, lo que tenemos que hacer es ajustar la sensibilidad de la grabadora para tener la mayor cantidad de señal y la menor cantidad de ruido para que el registro sea el ideal. Estos tres pasos van a garantizar la calidad del registro: identificar la fuente sonora y el ambiente en el que se produce la acción, posicionar el o los micrófonos y hacer el ajuste de ganancia dentro de la grabadora para poder tener el mejor registro de audio. Mi nombre es Diego Santamaría y este es el tip del profe. También hice recientemente Niña Errante, que es su última película de ficción. Hice el sonido directo de un cortometraje que terminó siendo bastante importante porque ganó un premio en Cannes. Un cortometraje que se llama Lady, que fue el ganador en la competencia de cortometrajes del 2014. Cada proyecto es diferente, es uno de los grandes placeres de este oficio. Cada proyecto trae sus particularidades. Entonces, de pronto, algunos por sus contenidos son muy emotivos y te conectas mucho con las personas, o el hecho de hacerlos es muy emocionante por alguna razón. Cuando yo participo en un proyecto, digamos como director de sonido, es decir, que voy a estar vinculado en el rodaje, en la postproducción, en la finalización, la construcción del sonido arranca desde el guión. Dame una señal.
cuando ya llaman a un director o diseñador de sonido, sonidista, para que arranque los primeros procesos, primero haces una lectura muy rigurosa del guión para hacer un desglose de todas las claves sonoras y elementos que pueden influir en la construcción del sonido. Amanecí pensando en ti, mi corazón vuelve a volar. Al ser el sonido una materia intangible, tú no la puedes entender y aproximar tan fácilmente. Y asimismo, cuando una película te está disparando sonido, tú a veces no eres tan consciente de todo lo que esa información te está haciendo vibrar y te está haciendo sentir, te está haciendo meterte en este cuento. Entonces sí es como un pequeño acto de magia, y el sonido es uno de esos recursos muy sutiles y muy efectivos para hacer que las personas sientan al presenciar una película. Bien, y con esto hemos llegado al final de nuestro capítulo el día de hoy. Nos queda agradecerles a ustedes por su sintonía. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, donde estamos como @magazinevecine, y en Instagram nos pueden encontrar como @magazine-vecine. Nos vemos en una próxima. Hasta la creación de la fotografía que nos permitió inmortalizar esos paisajes pintados por la luz. El ser humano siempre ha querido entender su función y dominarla para poder expresar a través de ella los sentimientos que en él habitan. Pero, ¿y qué representa la iluminación en tu vida?